Incondicionales, bienvenidos a un capítulo más del Búnker. Los saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es América Durán. Y el día de ayer nuestro equipo nacional femenil sub-17 tuvo su debut en la Copa del Mundo de República Dominicana, en donde caímos 4-1 ante Corea del Norte, pero ya se encuentran trabajando arduamente para encarar con todo y dejarlo todo en la cancha en nuestro siguiente compromiso ante Inglaterra del próximo 20 de octubre. Y cambiando de tema, hace unos días tuvimos una entrevista con la doctora Edna Velázquez, doctora de la Selección Nacional Femenil Sub-17, así que vamos a escuchar lo que nos platicó. Edna, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotras. No, gracias a ustedes por la oportunidad de hablar aquí con ustedes. Bueno, pues vamos a platicar con Edna para que nos cuente sobre lo que hace ella dentro de la Selección Nacional Femenil Sub-17. Y pues me gustaría comenzar preguntándote, ¿quién es Edna y qué es lo que hace con el equipo Sub-17 femenil? Ok, bueno, pues Edna es una persona muy, muy apasionada, podríamos decirle divertida, y que me gusta hacer las cosas bien siempre. Entonces creo que es algo que me caracteriza, que siempre trato de implementar en lo que hago y obviamente haciéndolo con mucho cariño. ¿Cuáles son tus funciones dentro del equipo? ¿Qué es la actividad que realizas tú? Ok, bueno, pues mi especialidad es medicina del deporte. Lo que se hace es vigilar la salud de las jugadoras durante todo el tiempo que están concentradas o en los viajes igual. Hacer control también de lesiones, de alguna molestia o lo que sea, durante el trayecto de las concentraciones o viajes. ¿Y cómo crees que tu experiencia dentro del deporte te ha ayudado para estar el día de hoy aquí en donde estás? Pues creo que demasiado. Creo que cuando entré en el deporte de alto rendimiento se tenía otra idea, que era un poco más lejana, ¿no? La atención, a lo mejor solamente controles, pero no tan de estar tan cercanos a los jugadores. Y pues no es así. En el fútbol se está 24/7 casi con los jugadores y jugadoras. Se les vigila día con día, cómo amanecen, cómo se sienten durante su estancia. Si hay algunos ejercicios preventivos que en este caso aquí en selección pues ya vienen trabajando de sus clubes, tratar de mantener esa vigilancia médica, siempre apegándonos a lo que nos dice cada médico de club, que creo que eso es lo complejo, ¿no? De que cada quien tiene su manera de trabajar, pero siempre tratamos de apegarnos lo más posible a que se dé de manera integral, y por eso pues tratamos de integrar todas las áreas, tanto la de psicología como nutrición, como el área de la preparación física. Entonces es muy bonito, porque la verdad no esperaba que el trabajo en equipo, así como se hace en la cancha, fuera de la cancha nosotros también lo implementáramos, y es bonito cuando ves que todas las áreas son apasionadas en lo que hacen y tratan de aportar lo mejor para el equipo. ¿Cómo has vivido tú este proceso? ¿Viviste con este equipo el premundial en donde consiguieron su boleto justamente a este Mundial de República Dominicana? ¿Cómo has vivido tú el poder trabajar con el cuerpo técnico y con Jimena Rojas y, por supuesto, con las niñas? Pues ha sido una experiencia muy bonita, altos y bajos en emociones, y creo que sobre todo por el proceso, ¿no? Que así como ellas, también uno es seleccionado, es evaluado, es forzado también a cada momento estarse actualizando y dar lo mejor para el equipo. Sabemos que a lo mejor nosotros no jugamos en la cancha, pero fuera de, pues la responsabilidad sobre de ellas es bastante importante. Y fue muy bonito, la verdad fue muy bonito, fue un proceso que la verdad trae una satisfacción así como en ellas, en uno, en lo profesional. Y te da mucha ilusión, la verdad es mi primer mundial y estoy muy, muy ilusionada. Tengo muchas, muchas expectativas que espero que se cumplan y que aprendamos juntos. Y aquí tocas una parte muy importante y muy bonita, que dices que pues también es tu primer mundial, como para muchas de las jugadoras, para la mayoría de las que están aquí. ¿Qué representa para ti el poder vivirlo, poder acompañarlas y poder estar con ellas en este proceso? Pues creo que ha sido de mucho aprendizaje
y de, creo que también de tener una buena autopercepción, que con ellas lo he aprendido, que es de que te creas capaz y te creas merecedor de dónde estás. Entonces, creo que esa parte a veces nos cuesta mucho trabajo a todos, de creer que lo merecemos y que estamos preparados para, pero creo que así como ellas, venimos trabajando desde hace muchísimos años y creo que este es como un apapacho para mí en lo profesional, de poder tener este privilegio de participar junto con ellas y que espero logremos grandes cosas, no solamente para el país, sino para también para nosotras. Si pudieras definir el Mundial de República Dominicana, ¿cómo lo describirías para ti? En el ámbito personal y profesional. Pues creo yo que como un reto porque se trata de, como te mencionaba, no, mi área no es solamente dar medicamento y ya, o poner spray de hielo y ya, sino es integrar todas las áreas y tratar de así conforme vamos paso a paso conociendo a las jugadoras, conociendo cómo vienen trabajando desde sus clubes. Siento yo que es un reto porque la parte médica es tratar de prevenir lo que se pueda prevenir, ¿no? Sabemos que puede haber accidentes, puede haber alguna lesión en el partido que no está en nuestras manos en sí, que puede ser un accidente, pero sí tratar de mantenerlas en la mejor condición, tanto deportiva, física, emocional, mental. Entonces es todo un reto, pero la verdad estoy bastante satisfecha y no se me puede quitar la sonrisa de la boca porque me ha tocado un equipo multidisciplinario muy bueno, que nos hemos integrado como personas, como profesionales, y que también las chicas han sentido esa confianza de acercarse a nosotros. Entonces creo que es mantener el equipo, mantenerlo bien y pues esperemos que lo logremos. ¿Cuál es tu parte favorita de tu trabajo? Creo que la satisfacción de que ellas se sientan bien. O sea, la salud para mí siempre ha sido de manera integral, no nada más lo físico, sino es lo emocional, que se sientan bien en lo social. Entonces, el hecho de que pueda tener esa confianza con ellas, de que podamos, no sé, que ellas se sientan motivadas, a lo mejor con los planes que les ponemos de cuidados y todo. Entonces, creo que eso es lo más bonito, verlas a ellas plenas. A lo mejor yo me puedo sentir muy cansada porque sí es 24/7 esto, pero creo que lo más bonito es eso, es que ellas se sientan plenas y se sientan seguras físicamente. Y para ir cerrando un poquito con esta plática contigo, me gustaría preguntarte, ¿a quién le dedicas este mundial? Híjola. Pues creo que sobre todo como a mi base, que es mi familia. Y pues a mi yo del pasado, que creyó que era posible estar aquí. Y bueno, también me gustaría preguntarte, ¿qué legado le gustaría dejar a Edna Velázquez? ¿Cómo le gustaría que la recordaran? Pues creo que como una persona que quiere trascender. O sea, que no es solo lo profesional, como les explico. Para mí siempre la salud ha sido muy integral. Entonces creo yo que es que la gente que me conoce, que sabe quién soy, que sabe cómo trabajo, que no deje de creer. Y estas fueron las palabras y la historia de Edna Velázquez, doctora de nuestra Selección Nacional Femenil Sub-17, parte clave y fundamental para nuestro equipo en este proceso de la justa mundialista que estamos viviendo. Jugadoras, equipo completo, cuerpo técnico y staff están enfocados para lograr el próximo objetivo, que es el partido contra Inglaterra, y así seguir avanzando en esta justa mundialista. Mi nombre es América Durán y recuerden apoyarnos en el próximo partido.